Tenemos que establecer en la realidad la hermandad del agua. Y la hermandad implica gana-gana. No es que gano yo, pierdes tú. Es gana-gana o no sale. En consecuencia, más nos vale encontrar una solución para la mancomunidad, para la hermandad. Es absurdo, es ridículo que ICA pretenda agua sin solucionar el problema de agua en los estiajes de Huancavelica, de Ayacucho y Apurímac. Eso es una tontería. En consecuencia, lo tengo muy claro, Rodo, muy, muy claro. Primero es la solución del agua en las alturas, porque solucionando el agua en las alturas, en las cabezadas, ICA tendrá agua.